Vamos ahora a la primera lección de esta mañana, de este matutino. Abra su Biblia, busque su Biblia, corra, ábrala en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 28, y luego pasaremos al capítulo 7 y estudiaremos desde el versículo 1 hasta el 22. Repito, Daniel capítulo 6, desde el 25 hasta el 28, y luego el capítulo 7, versos 1 al 22. Vamos a pedirle a nuestro hermano, el pastor Levi, para que nos lea las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía he puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Capítulo 7, versículo 1. Y el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subía del mar. Primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí, tras segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas en los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y era gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy se ha de disertar. Utiliza tu siervo, como siempre los ha hecho, para ayudar a los que tienen tanta necesidad, igualmente a los que le acompañamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermano, qué grande es cuando un hombre reconoce a Dios. Y reconoce a Dios y no se avergüenza de dar testimonio acerca de Dios. Este rey, mis amados hermanos, el rey Darío, él reconoció a Dios. Reconoció a Dios, mis amados hermanos, y no solamente lo reconoció, sino que también lo dio a conocer a otro. Con la autoridad que él tenía, como él llegó a la conclusión de que no hay más Dios fuera de Dios, ha visto ese gran milagro, como Daniel fue arrojado en el foso de los leones y el rey se acostó, ayuno, no comió absolutamente nada, hizo vigilia toda la noche, y por la mañanita el rey amaba mucho a Daniel, porque había oído acerca de los testimonios de Daniel con los reyes anteriores. Él ya conocía la historia, como el rey Nabucodonosor, por rebelarse contra el Dios de Daniel, terminó comiendo paja como un buey durante 7 años. Su hijo Belsasar
que tomó los vasos sagrados del templo de Dios que Nabucodonosor había traído. Y lo que no hizo Nabucodonosor, lo hizo su hijo Beltasar. Cogió los vasos para beber, para emborracharse con las concubinas, con sus mujeres, con sus sátrapas, con sus zánganos gobernadores. Y apareció la mano de Dios escribiendo en la pared. Y esa misma noche el rey Belsasar murió. Ahora viene Darío, el tercer rey. Pasan los reyes, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermano, este rey sí tomó en cuenta a Daniel. Se dio cuenta que aunque los gobernadores acusaron a Daniel y le hicieron trampa al rey para que lo arrojara en el foso de los leones, se dio cuenta que los leones no le hicieron daño a Daniel. El Señor le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño. En cambio, que metieron ahí a los zánganos, metieron allí a los gobernantes, hermano, y los arrojaron en el foso, 120 sátrapas, y los echaron. Y dice la Biblia, esto no lo dice el hermano Puerta, que los leones los destrozaron en el aire, no dejaron que cayeran a tierra, se los comieron con todo y ropa, se los comieron a todos. Pero no se comieron a Daniel, porque Daniel era una persona inocente, era una persona íntegro, y en él no se encontró ningún vicio. Ahora el rey se enrolló las mangas y dijo: yo voy a pelear al lado de este Dios de Daniel, me pongo en el equipo invicto. De aquí en adelante yo también soy creyente como Amén. Nuestro hermano Daniel, y no me avergüenzo del Dios de Daniel. Y mire lo que escribió el rey, escribió una carta para todo su reino. Lo que no sabía él es que esta carta iba a ser leída hoy aquí en los matutinos, y que la va a estar oyendo en toda la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él la mandó para su reino, pero Dios hoy agarra esa misma carta y la proyecta sobre los 5 continentes. Mire lo que vale la pena levantar al Señor. El Señor dice en su palabra: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. 2800 años hace que este rey Darío lanzó este decreto. Han pasado 2800 años. Vienen reyes, se van los reyes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Vale la pena correr en el equipo ganador, en el equipo invicto, en el equipo campeón, donde Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro capitán, nuestro guía. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 25, estamos en Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. ¿Cuál fue la ordenanza que puso el rey Darío a todas las naciones y reinos de la tierra, Maelito, en el versículo 26, la segunda línea? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Oiga, oiga el testimonio que está dando ese rey. Ese rey sabía que él se iba a morir y pasó de moda.
muera el rey y viva otro rey. Y muera el otro rey, viene otro rey. Rey va, rey viene, pero hay un rey que no se muere. Y ese rey se llama Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Ya él murió una vez, pero resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea su nombre para siempre. Él está dando orden que todos tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque el Dios de Daniel es eterno y su reino no tendrá fin. ¿Usted me está oyendo, hermano Argeni? El reinado de Jesucristo no tendrá fin jamás. Óigalo bien. Él salva y libra. Versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? ¿Quién tiene el micrófono por allí? Gloria a Dios. Léame el micrófono. Léame el versículo 27, hermano Argeni. Gloria al Señor. Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Oiga, él salva, él libra, hace maravillas y ha librado a Daniel del foso de los leones. Oiga, un rey dando testimonio. Yo estoy emocionado. La presidenta de Argentina, oiga, no es la presidenta de un país por ahí que la gente anda montado en burro, no. Argentina es una potencia continental. Argentina, mis amados hermanos, es de los países más cultos que hay en el mundo. Y la presidenta Cristina vino a traerle una Biblia a nuestro presidente en Cuba. Bien. Oiga, una presidenta fue a llevarle una Biblia a nuestro presidente. Que Dios bendiga a Cristina, que Dios la bendiga. Amén, amén. Ella da testimonio porque a ella le diagnosticaron cáncer aquí en la garganta. Que Dios me guarde este santo lugar. Amén. Hermano, oiga, como dicen los católicos, que Dios me salve mi santo lugar. Hermano, mire, hermano, a ella le diagnosticaron aquí en este santo lugar, le diagnosticaron cáncer en la garganta, pero ella confió en Dios y el cáncer fue desaparecido. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Gente oró en Argentina por la presidenta Cristina. También nosotros los evangélicos en todo el mundo decretamos oración por Cristina, lo mismo que estamos haciendo hoy en día por nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros estamos orando por Amén. El presidente. Así es. Y así como Dios sanó a la presidenta de Argentina, nosotros le estamos orando a Dios para que nuestro presidente regrese repotenciado, amén, rejuvenecido como amén, el águila. Amén, amén. Y así como esa presidenta no se avergonzó de agarrar una Biblia en la mano, volar en un avión desde Argentina hasta Cuba a llevarle una Biblia a nuestro presidente. Muy bien lo hizo esa presidenta, que Dios la bendiga. Amén. En el mundo entero está la fotografía de esa señora presidenta trayéndole una Biblia a nuestro presidente. Y como escribí en nuestro portal, a nuestro presidente le han regalado muchas Biblias, pero oiga, ningún presidente había viajado desde su nación a traerle una Biblia a nuestro presidente. Los evangélicos, cuando él estaba preso, le llevaron Biblia y él leyó la Biblia estando preso. Cuando él estuvo preso, él leyó la Biblia.
Y cada vez que van comisiones evangélicas, le llevan una Biblia al presidente. Y es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Por eso se llama la Biblia, porque es una sola. Que usted la compre grandota, que la compre chiquita, que la compre roja, que la compre negra, que la compre blanca, la Biblia de las enfermeras, la Biblia de los presos, la Biblia de los aviadores, la Biblia de los jóvenes, la Biblia de las mujeres, la Biblia de los... Es una sola Biblia, por eso se llama la Biblia. Una cosa es que vayan los evangélicos y le lleven una Biblia al presidente, eso es lo más sencillo que podemos hacer nosotros. Pero otra cosa es que una presidenta viaje desde su país a traerle la Biblia, como quien dice, Hugo, aquí tienes el salvavidas, este fue el que me ayudó a mí y me desapareció el cáncer de este santo lugar, aquí donde yo me estoy tocando, se le desapareció el cáncer a la presidenta de Argentina, de aquí, de este santo lugar. Ay, Dios mío querido, yo escribí ahí, estoy seguro que el presidente va a reflexionar, estoy seguro que el presidente va a dormir con esa Biblia abrazada, estoy seguro que el presidente no va a poner esa Biblia ya entre los periódicos, porque se la trajo una colega. La presidenta de Argentina no le trajo, amados hermanos, un juguete, no le trajo por ahí una corbata, porque corbatas tiene el presidente bastante, no le trajo un par de zapatos argentinos, no le trajo un balón de fútbol de los que patea Messi, tampoco, le trajo, amados hermanos, algo de incalculable valor, le trajo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y esto es lo que estaba haciendo este rey Darío, hermano, decretó para todas las naciones del mundo, todo el mundo, que reconocieran que el Dios de Daniel es el único Dios viviente. Los demás dioses son muertos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, pero nuestro Dios ve, oye, huele, palpa, Amén. Camina, Amén. Va. Amén. Viene, nos ayuda y le tapa la boca a los leones para que no se coman a Daniel. Hermano, él reconoció que, como decía aquí el poeta Eduardo Silva, decía, el Cristo fuera de serie. La verdad es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios viviente, es un Dios fuera de serie. Versículo 27, diga conmigo, Él salva. Él salva. Y libra. Y libra. Y hace señales. Y hace señales. Y maravillas. Y maravillas. ¿A dónde hace señales y maravillas? En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Todo lo que Dios hace es maravilloso. Todos los días son nuevas sus maravillas. Ay, cómo puede Dios decorar el arco iris, dibuja los arreboles. Cada amanecer es distinto al otro. Usted le toma una fotografía a la bóveda celeste y dentro de un minuto toma otra y el paisaje es diferente. ¡Qué tremendo decorador es nuestro Padre Celestial! Amén. ¡Cómo adorna la naturaleza! ¡Cómo hace los animalitos! Cada persona es diferente de otra. Usted ve el rostro de sus hijos. Cada muchacho es distinto a los demás. Usted se mira los dedos de la mano. Cada dedo es distinto a los dedos que tiene al lado y a los de la otra mano. Usted se ve los dientes en el espejo. Y los dientes, no hay dos dientes iguales.
Todo Dios lo hace, amados hermanos, maravilloso, 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 súper maravilloso. Amén. El rey reconoció la grandeza del Señor y dijo: Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué grande es cuando un hombre o una mujer reconoce a Dios y no se avergüenza de hablar de Dios. Amén. Había un evangélico que se avergonzaba de la Biblia, y él, cuando salía de su casa, metía la Biblia dentro de una bolsita y se llevaba la bolsita moviéndola así como si fuera que llevaba dentro una empanada caliente. Cuando iba llegando al culto, sacaba la Biblia, doblaba la bolsita y se la metía en el bolsillo de atrás. Cuando terminaba el culto, sacaba la bolsita, metía la Biblia y se iba bamboleando la bolsita hasta que entraba a su casa. Un día vino un evangelista de Puerto Rico, y el evangelista, cuando subió al púlpito a predicar, el evangelista dijo: hay gentes que se avergüenzan de Dios. Él nunca había oído la historia de ese hombre, porque era un nuevo creyente. Y tienen una bolsita en el bolsillo, y cuando salen de su casa, meten la Biblia, y vienen el saco, y cuando salen del culto, meten la Biblia y cargan la Biblia embolsada. Así los va a embolsar el diablo en el infierno. Ay, pasó el hermanito corriendo, sacándose la bolsita del bolsillo. Hermano, ore por mí. Ese soy yo. Yo soy el que cargo la bolsita. Mire, aquí es donde yo meto. Hermano, cuidado con la bolsa. Cuidado con avergonzarse del Señor. Mucho cuidado. Este, un rey, no se avergonzó de Dios. Ella, presidenta Cristina, ha viajado desde Argentina a traerle una Biblia a nuestro presidente. Permita Dios que cuando nuestro presidente regrese repotenciado, en lugar de cargar, mis amados hermanos, otra cosa, que traiga la Biblia que le regaló Amén. Su colega. Amén. Y que diga: el Dios de la Biblia. Amén. Me desapareció el cáncer. Amén. Y ahora yo glorifico al Dios de la Biblia. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo es el versículo 28. A ver, hermano Cáceres, ¿cómo dice mi último versículo, que es el versículo 28? Amén. Dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Toda la gloria sea para el Señor. Daniel prosperó durante Nabucodonosor. Daniel prosperó durante Belsasar. Daniel prosperó durante Darío. Y el cuarto rey fue el rey Ciro. Él prosperó. Pasaban reyes, quedaba Daniel. Y hoy sigue hablándonos Dios a través de la vida y el testimonio de ese joven completamente consagrado al Señor. Permita Dios, Maelito, que usted, mi Juan, mis hijos, el cielito, el cielote, yo también, seamos, amados hermanos, como Daniel, fieles a Dios, para que Él nos prospere en todo lo que emprendamos. Estos matutinos han sido prosperados porque los hombres que me acompañan aquí han tomado en serio este libro sagrado, la palabra del Creador. Que Amén. Dios te bendiga, cielito y cielote. Toma en cuenta la Biblia. Si no tenías una Biblia en tu casa, abre tu computadora, que mi regalo para ti en este día es en la primera, el primer icono del lado izquierdo. Allí tienes la Biblia en tu computadora. Al abrir el portal www.obraluzdelmundo.org, y los que quieran aprender el hebreo, allí mismo en el portal hay oportunidad para que usted en su casa
aprenda el hebreo. Aquí al lado derecho, en el portal, hay un tremendo banner bien bonito. Aprenda hebreo en su propia casa. Vienen los maestros a través del internet y te enseñan el hebreo. El hermano Carlos Campaña nos enseña una, dos, tres palabras cuando viene, pero ahí tienes el curso en tu casa para aprender el hebreo. Ojalá que todos los hermanos que me están oyendo revisen aquí en el portal www.obraluzdelmundo.org. Hasta en el teléfono puedes encontrar el curso bíblico si entras a nuestro portal www.obraluzdelmundo.org. Aquí a la derecha, debajo del hermano Puerta, que dice pensando en voz alta con el hermano Puerta, ¡pac!, le das un clic debajo, ahí aparece el curso de hebreo bíblico en tu casa, los profesores de Israel enseñándote en tu casa. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta bendición y dice el capítulo 7, versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Tenemos tres versículos acá que vamos a ir desglosando y tenemos la bendición de Dios a usted que nos está viendo, a usted que nos está oyendo. Y sabemos que no es acá cerca, sino en cinco continentes Dios está haciendo en este día bendiciones. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Una de las cosas que podemos observar acá es que en los capítulos anteriores ya tenemos que Belsasar murió y también empezamos con un rey que se llama Darío, pero usted se preguntará, ¿pero por qué ahora Daniel dice que en el primer año de Belsasar? Porque él estuvo contando en esos capítulos lo que soñaron los reyes, ahora él empieza a contar en el 7 lo que él soñó. Esto nos enseña a nosotros que nosotros también tenemos que tener una relación con Dios y tenemos que tener que ver también en lo que se indica el sueño o los sueños. Hay algunas personas que tergiversan los sueños. El profeta Joel, en el capítulo 2, él describe que en los últimos tiempos, en estos días, ya después de pasado todas estas cosas, Dios derramó de su espíritu. Pero dice que los joven, que los ancianos soñarán y verán visiones. Una de las cosas que nosotros podemos observar que en este tiempo nosotros también tenemos esta facultad porque el mismo Dios que le dio a Daniel las visiones nos las da a nosotros. La diferencia es que Daniel oraba, ayunaba, se metía con el Señor y hoy nos toca a nosotros también meternos con el Señor para que podamos ver la gloria del Señor. Es lo que dice la Escritura en Hebreos 13:8, que Él es el Dios de ayer, el de hoy, mañana y siempre. No ha cambiado. Y dice, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Una de las cosas que podemos ver acá, cuando dice de su cabeza, se pudiese malinterpretar que hay personas que pudiese decir, bueno, eso lo pensó, él lo soñó él mismo. No, él había contado los sueños de los reyes y ahora está contando el sueño que él soñó. Esto indica que ya él había soñado, ya él había contado los sueños de la cabeza de los otros reyes y ahora le toca identificar el sueño. Y dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí me llama también la atención y quiero compartir con ustedes porque él saca a contar lo más relevante. Esto quiere decir que cuando uno
tiene un sueño, óigase bien, cuando uno tiene un sueño y lo quiere contar, tiene que contar lo más relevante. Cuando digo lo más relevante, es para evitar momentos embarazosos. Por ejemplo, en una escuela dominical, usted no puede contar un sueño de 2 ni 3 horas. Usted tendría que contar un sueño que realmente esté en la parte más relevante para que pueda satisfacer y entonces dar la bendición a la iglesia. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, fíjese, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Una de las cosas que vio Daniel en el sueño es que él vio en visión de la noche, que él observó los cuatro vientos del cielo que combatía en el mar. Una de las cosas que podemos observar nosotros y que hemos aprendido es que el mar representa multitud. Y para no decir que lo dice la Biblia, pero sí me atrevo a llegar a pensar que estos cuatro vientos representan el ejército de Jehová, o sea, el ejército de Dios. Y cuando hablamos del ejército de Dios y a multitudes, nosotros sabemos que esto es con los tiempos que van a venir en el tiempo futuro. Esto nos enseña que nosotros debemos estar preparados para que antes que vengan estas circunstancias, estas guerras, estas dificultades y estos juicios, estemos preparados con el Señor. Y fíjense que cuando dice que escribió el sueño, se está aclarando que Él lo está hablando y hoy lo podemos nosotros hablar porque fue escrito, ¿para qué? Escrito para nosotros y para usted. Usted no va a agarrar los sueños ahora para ir a comprar la lotería, ver la panchita y esa cosa. No, señor. El sueño es para ayudarle en su nivel espiritual y para librarle de peligros. Ahora, fíjese que cuando hablo de los cuatro vientos que representa en los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, pudiese ser, oiga, el ejército de Dios que pienso, entonces, ¿es para qué? Para pelear por nosotros. Ahora, usted dirá, ¿no será que va a pelear nada más en el futuro? No, en este tiempo también, porque la palabra dice bien clara en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Jeremías 1:19 dice bien claro, lo especifica, dice, pelearán contra ti y no te vencerán. En Isaías, en el capítulo 54:15 dice, el que trate de dañarte a ti, lo hará sin mi consentimiento, o sea que no lo hará permitido por mí, y tendrá entonces dificultades. Quiere decir que en este tiempo tenemos el ejército de Dios ayudándonos a nosotros. Usted no tiene por qué amilanarse. Usted no tiene por qué pensar que su matrimonio se le va a destruir. Usted no tiene que estar pensando que usted se va a morir. Usted no tiene que estar pensando que lo van a matar. Usted no tiene que estar pensando, usted que está ahí en la cárcel, que no va a salir. Si usted se convirtió al Señor, ya usted es un hijo de Dios y Dios está peleando por usted. No se sorprenda que le llegue la noticia en esta misma semana que va a quedar libre. ¿Pero por qué va a quedar libre? Porque Jehová, el que peleará en el futuro, pelea hoy por nosotros también. Amén. Y dice el versículo, oiga bien, el versículo 3, y estas cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Vuelvo a repetirle que para el tiempo futuro vendrán guerras, y cuando se habla de esta bestia, oiga bien, se entiende que va a haber en los juicios venideros, van a haber dificultades, pero para nosotros los creyentes no tiene por qué haber dificultades, porque antes que acontezca esto, nosotros nos hemos ido con el Señor. Ya nosotros nos hemos ido con el Señor, porque recuérdese que ante la segunda venida de Cristo, lo primero es el arrebatamiento. La Biblia lo habla bien claro. Y una de las cosas que quiero, para terminar y para concluir, lo que dicen que no podemos dejar de algunos estudiosos modernos, y aparte de esto también expositores bíblicos, que algunos dicen que eran ciudades que iban a estar construidas para este tiempo futuro, pero los escritores bíblicos dicen que eran aquellas ciudades y aquellas cosas que tenían que ver con el sueño de Nabucodonosor. Lo que llegue
en esta controversia quizás entre estos expositores a suceder no es tan importante. Lo que importa es que nosotros estemos preparados, porque antes de que vengan esas guerras, nosotros nos estaremos gozando con el Señor en el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Yeah. ¡Gloria a Dios! Yo veo es que Daniel era avispado. Daniel era avispado. Daniel escribió el sueño, porque lo que está escrito, escrito está. Amén. Muy bien, escribió el sueño. Ah, pero no contó todo el sueño, sino lo principal del sueño. Muy buena la explicación del hermano Levi, que si usted tiene un sueño largo, un sueño de largo metraje, oiga, no le vaya a zumbar ese sueño tan largo a la congregación, porque los va a dormir a todito. Hay una persona que anda predicando por ahí y ella soñó que fue al infierno. Y hoy toca la paila número uno. Y mañana les voy a contar lo que soñé en la paila número dos. Ay, y lo va pasando de paila en paila, y todo lo que vio en las pailas del infierno. Hermano, por el amor de Dios, hermano, el evangelio, el evangelio, el evangelio es más importante que las pailas que usted soñó. Que el Señor reprenda al diablo. No deje de predicar el evangelio para estar predicando su sueño. Para estar predicando su sueño. El sueño es suyo, es suyo. Es Dios le está hablando a usted. Consulte con el pastor, dígale: ay, pastor, yo tuve un sueño, pero muy largo. ¿Y cómo es el sueño? No, pastor, mire, eso me lleva como un mes para contarlo. Ah, no, por favor, escriba lo principal del sueño. Haga un resumen, pero bien comprimido, y me lo trae para yo examinarlo, a ver si es de la cabeza suya o es de la barriga, una mala digestión. Puede traerle a usted todos esos desórdenes. Pero si es Dios que le está hablando, cuando Dios habla, nunca contradice su palabra. Por eso dice que el espíritu de los profetas está sujeto, ¿a quién, Maelito? A los profetas. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! Qué interesante, qué hermoso, como Dios le muestra a su siervo Daniel lo que había de acontecer en el futuro, los futuros reinos. Aquí está viendo en el versículo 4, dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus águilas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, según historiadores, según los estudiosos de la Biblia, el león con alas de águila representa a Babilonia con sus conquistas rápidas. Pero veo que también ese reinado cayó. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta al Dios de Daniel, al Dios del cielo. Dios le estaba mostrando a Daniel los futuros imperios que se iban a estar levantando. Pero todos esos imperios cayeron. Un imperio se levanta, cae, se levanta otro y cae por no tomar en cuenta a Dios. Yo creo que es interesante, es importantísimo tomar en cuenta al Señor en nuestras vidas. Dios le estaba mostrando a su siervo Daniel, un hombre que tenía comunicación con Dios, tenía comunión con Dios. Él oraba tres veces al día y la Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová sin que manifieste su secreto a sus siervos los profetas. Quizás usted tenga incertidumbre de lo que pueda suceder, de lo que venga en el futuro, pero si usted está en comunión con el Señor, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar lo que ha de suceder. ¿Y para qué Dios lo muestra? Bueno, para que tomemos en cuenta a Dios y a su palabra. En las Escrituras está todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero también la destrucción de Satanás, el diablo y sus ángeles, también está escrito en las Escrituras. Dios lo tiene allí para que nosotros entendamos que Dios no tiene secretos, que Él tiene cosas y las muestra a nosotros, para que nosotros también entendamos y para que estemos preparados, para que estemos listos.
Dios le estaba mostrando a Daniel el futuro de esos diferentes imperios, de los diferentes reinados que se iban a levantar. La primera bestia como león representa a Babilonia. Dice en el versículo 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso que devoró al león es el imperio medo-persa. También el Señor mostrándole a Daniel lo futuro, el futuro, lo que se iba a levantar luego del imperio babilónico, el imperio medo-persa. Pero también este imperio se levantó y después, como la nada, plum, se vino abajo. ¿Por qué esos imperios se levantaban y luego caían, eran destruidos? Porque ninguno tomó en cuenta al Dios de Daniel, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Es importante que usted en su casa, en su negocio, tome en cuenta a Dios. Que donde quiera que usted vaya, usted ponga primero a Dios allí. Porque estos gobernantes, ninguno servía a Dios de corazón. Ellos se hacían grandes. Y se engrandecía su corazón y la soberbia lo llevaba a que ellos mismos, mire, venían a pique. Así que si usted no quiere que su negocio caiga, si usted no quiere que su familia se vaya al suelo, tome en cuenta a Dios y que usted todas sus decisiones las ponga a los pies del Señor. Que al acostarse y cuando se levante, usted lea las Sagradas Escrituras. Que tome el consejo de Dios, el consejo sabio, para que su familia tenga un final feliz. Para que su negocio vaya de poder en poder. Para que usted sea prosperado. Para que su matrimonio sea un matrimonio lleno de bendición. ¿Cuántos matrimonios se casan con aquella ilusión de ser felices? Oh, de levantar una familia para toda la vida, de tener amor, de tener hijos, pero de repente se van al suelo porque no toman en cuenta a Dios. Su matrimonio, su familia, póngalo siempre a los pies del Señor. Que el Señor sea el primero en su casa, que el Señor sea el primero que al levantarse, al usted abrir los ojos, le agradezca a Dios. Que cuando sus hijos se levanten, usted también les enseñe a agradecerle a Dios, a orar, a bendecir a Dios. Yo estoy seguro que usted tendrá una familia feliz, un matrimonio feliz, un negocio próspero, bendecido, si usted toma en cuenta a Dios. Todo esto se lo estaba mostrando Dios a Daniel, los diferentes imperios, los diferentes reinos que se iban a levantar. Pero veo que se levanta uno y cae, se levanta el otro y cae por no tomar en cuenta a Dios. Lo que yo veo es que tenemos que tener al Señor como piedra principal en nuestra familia. El versículo 7, y con esto finalizo, el versículo 6, perdón. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro águilas, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. El Señor les entregaba poder, les entregaba autoridad, pero ninguno de estos imperios tomó en cuenta al Señor. Usted haga lo que hizo Daniel. Reinado, rey pasaba y rey se iba, pero Daniel, el Señor lo tenía allí en honra, porque Daniel buscaba el rostro del Señor. Haga usted lo mismo, busque al Señor y el Señor te llevará de bendición en bendición. Será bendición para futuras generaciones si usted toma en cuenta al Señor en su familia. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermana. Amén. Dice el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros,
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Bueno, vemos como Dios está mostrando a Daniel las cosas que vienen, los reinos de la tierra. Yo quiero hacer referencia al capítulo 2, cuando también Dios le mostró al rey Nabucodonosor en Daniel 2:32, Dios le mostró un sueño en el que veía una imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vemos como cuando Nabucodonosor vio esta imagen, Dios le dio la interpretación a través de Daniel y le dijo que esos eran los reinos que iban a venir sobre la tierra. Y estaba encabezado, aquella cabeza de oro era el reino babilonio, luego venía el reino medo-persa, después venía el reino griego y el cuarto era el imperio romano. En aquella oportunidad, en aquel sueño que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, el imperio romano era representado por los pies en parte de barro, en parte de hierro, y representaba aquella división que existía entre el imperio romano, que era el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente. Cuando nosotros leemos aquí la cuarta bestia, bueno, también nos está representando a este cuarto imperio, que es el imperio romano. Vemos cómo dice que era una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Lo que los reyes veían, lo que el rey Nabucodonosor y lo que a los ojos de los hombres puede ser algo glorioso, puede ser una imagen muy enhiesta, como dice en los capítulos anteriores, acá Dios está mostrando cómo Él ve esos imperios de la tierra. Dios lo ve como bestias, como horribles y espantosas bestias. Lo que los hombres tienen por sublime, dice la Biblia, que para Dios es algo que no tiene esa gloria, es algo que de verdad tiene espanto, como dice aquí el texto. La palabra del Señor nos explica acerca de este imperio romano. Dice que el imperio romano era un imperio en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Aquí vemos las confabulaciones del imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente. Hollaban, desmenuzaban y los pies estaban participando allí hollando las obras. Vemos como dice el texto, era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Este imperio fue un tanto diferente porque tenía una estrategia militar demasiado terrible. La historia nos cuenta que, bueno, el ejército romano tenía muchas formaciones de combate, muchas cuadrillas, y de hecho los capitanes romanos, no, cuando oían de algún enemigo, ellos no preguntaban cuántos son, ellos preguntaban dónde están. Porque ellos iban a ir allí y ellos estaban seguros de que ellos iban a hollar y de que ellos iban a desmenuzar. Cuando nos habla acerca de los 10 cuernos, nos habla de un sistema completo acerca de muchos reinos, de muchos reyes sucesivos, lo que en la historia nos cuenta que fueron los César. El César era el título del emperador romano. De hecho, en tiempo de Jesucristo todavía estaba dominando el imperio romano, y mucho después, en varios siglos de la historia de la iglesia primitiva, el imperio romano se mantuvo, y se mantuvo como lo que dice aquí, una bestia, una horrible y espantosa bestia que durante siglos mantuvieron una persecución encarnizada en contra de la iglesia del Señor. El verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, a través de la historia muchas personas han tratado de identificar a este cuerno con alguno de los César, con alguno de los emperadores romanos que mantuvieron encarnizadas persecuciones en contra de los cristianos, y ellos lo veían como la imagen de este cuerno pequeño, y es como ya una imagen profética acerca de lo que sería el anticristo. El apóstol Juan nos explica que el espíritu del anticristo ha estado operado siempre en la historia. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses nos habla acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto quiere decir que siempre ha habido como aquel deseo de gobernar todo el mundo. Es el deseo del anticristo de levantarse y oponerse contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. A ver,
Y teóricamente la gente trató de identificar este cuerno pequeño, este anticristo, con alguno de estos gobernantes. Pero nosotros sabemos que se dará a conocer ya en tiempo de la gran tribulación, cuando realmente se levante este gobernante mundial, que será el anticristo, como lo dice la Biblia en Apocalipsis, que vendrá a levantarse contra todo lo que es de Dios, lo que Dios ha consagrado, que colocará su sello del 666 sobre la mano derecha o sobre la frente de la gente, y exigirá adoración. Hoy día nosotros podemos ver cómo Dios nos ha bendecido y nos permite que tengamos esta revelación, así como Dios se lo mostró a Daniel. Dios a nosotros cada día nos ayuda a través de su palabra para que podamos entender lo que Él prepara para el futuro. Todo el futuro está en las manos de Dios. Todo lo que viene está en las manos de Dios. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Realmente hay una gran enseñanza acá en esta lectura. La visión de las cuatro bestias. Esto es lo que estaba viendo acá nuestro Daniel acá. Daniel, el profeta Daniel. Y el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Qué lindo y qué maravilloso es que Daniel pudo descifrar acá, pudo ver algo muy importante. Comenzó a ver, como explicaba nuestra hermana, los reinos, comenzó a ver las bestias. Pero dice acá que Daniel dice: tuve mirando, y observe bien esta palabra que dice Daniel acá, tuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve. Acá Daniel estaba viendo al Dios grande y poderoso, maravilloso. Vemos acá esta gran visión que tiene Daniel. Y yo quiero enfatizar acá lo que vio Daniel. Esto fue lo que vio Daniel. Número uno, tronos. Número dos, un anciano. Y en su trono, llamas de fuego. Todo lo dice acá el versículo 9. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Y su trono, llamas de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Esto es lo que estaba viendo Daniel en esta hermosa visión. Número uno, trono. Número dos, un anciano que representa el Salvador, a Dios, el grande, poderoso. Número tres, dice, tronos con llamas de fuego. En su trono salían llamas de fuego. Y su rueda de fuego ardiente. Y un río de fuego. Versículo 10 dice, todo lo sigue viendo Daniel acá en esta hermosa revelación, dice, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y note acá en esta parte dice, y millares de millares le servía, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué linda revelación nos dejó Daniel acá en estos versículos. Lo que vio Daniel, vio millares de millares que le servían. Esto representa los ángeles, las huestes celestiales que le sirven al Señor, que van y adoran a Dios. Y qué lindo que en esta mañana reflexionemos. Si allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, cuanto más acá en la tierra. Qué bonito es que nosotros le sirvamos a Dios. Se ha venido cantando un coro acá, un himno en la viña del Señor. El que quiera trabajar, hallará también lugar. Jesucristo dijo en una oportunidad, para llevar referencia a lo que dice acá, que los seres, los millares, iban y le servían. Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor o Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la oración
dice la oración del rey, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero muy poco acá en la tierra se hace la voluntad de Dios. Qué lindo es que nosotros entendamos que Dios es soberano, maravilloso, que a Dios hay que servirle con alegría. Acá vemos que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esto representa en el día final. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, de la manera que Dios ha establecido para los hombres. Y oído a esto, porque hay muchas personas que piensan que nunca se van a morir. Hay personas que piensan que van a ser eternos acá en la tierra. Hay personas que dicen, no, la muerte es para los viejitos, porque están jóvenes, robustos, piensan de que nunca los va a sorprender la muerte. Líbrele el Señor a usted que está hoy en sintonía de estos matutinos y que reflexione. Porque acá lo que está viendo Daniel es que millones y millones de personas, mire cómo dice, millones, millones asistían delante de él. El juez se sentó. Wow, el juez se sentó, y cuando un juez se sienta es a juzgar. Un juez no se sienta a echar cuenta. Un juez se sienta a juzgar. Y mire cómo dice. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. De la manera que Dios ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Muchas personas dicen, no, no, el mundo se acaba para el que muere. No, 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 no. El mundo no se acaba para el que muere. Tenga usted cuidado con esto. Acá Daniel está viendo que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de la obra y el libro de la vida. Esto también lo vio Juan y dijo, y el que no se halló inscrito, y oído esta palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que usted hoy mismo se inscriba en el libro de la vida y que usted haga buenas obras acá en la tierra. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, pero es necesario la fe con obra. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Dice que los libros fueron abiertos, los libros de las obras y el libro de la vida. El juez se sentó a juzgar. Concluyo con esta palabra para usted, cielito, para nosotros acá, porque para nosotros es la palabra de hoy. Usted, cielote, en su casa, es la palabra. ¿Qué está viendo usted? Estamos comenzando el 2013. Y es que Jesucristo está apresurando su venida. No es casualidad que hoy esta palabra esté llegando a los 5 continentes. No es casualidad que a través de la radio, la televisión, el internet, medios impresos, a través de cualquier medio de comunicación se está extendiendo la palabra de Dios. Y es que pronto se sentará el juez a juzgar. Qué lindo y qué maravilloso es que usted tenga al abogado que se llama Jesucristo, el dador de la vida. Esto lo vio Daniel en esta revelación, en esta visión, para que hoy usted y yo seamos alertados. Es necesario de que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Bien, damos gracias al Señor porque estamos acá deleitando de la palabra del Señor. Me tocó acá el versículo 11 de Daniel. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bien, estamos viendo acá la grandeza del Señor, como Dios le muestra a Daniel esas grandes, grandes visiones, esos grandes reinos que irán tomando y van a tomar dominio acá sobre esta tierra. Pero recordando también que Dios le muestra a Daniel el final de todo esto. El final de todos esos dominios, esos grandes reyes, porque solamente nosotros sabemos que tenemos un solo rey, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jehová Dios de los ejércitos reinará sobre esta tierra. Usted que es un reino, usted que habla grandes palabras, dice que acá Daniel
vio el final de la bestia y el final de aquellos hombres que hablaban grandes palabras, promesas y promesas. Vemos que cuando Daniel vio que fue la bestia fue despedazado y echado al fuego, hay un final doloroso para todas aquellas personas que hacen los mal. Acá Daniel pues ve una gran visión. Dios acá nos da a entender que no a todos le muestra a Dios la grandeza que Dios va a hacer acá en esta tierra. Pero Daniel andaba conforme a la palabra del Señor. Daniel honraba a Dios y Dios lo honra con estas grandes señales, estos grandes dominios o reinos, estos grandes poderes que se van a levantar sobre esta tierra. Pero un final tremendo. ¿Cuál es el final? El fuego. El fuego. Dice la palabra del Señor que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al fuego. ¿Dónde cuál es? ¿Dónde va a ser la segunda muerte? Nosotros entendemos y sabemos que todos los que estamos inscritos en el libro de la vida vamos a reinar con Cristo. Vendremos a esta tierra, la cual va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo, donde va a morar la justicia, donde los hijos de Dios, nosotros los que somos lavados por la sangre de Cristo, los que vivimos la palabra, lo que esperamos al Señor, dice que vendremos a reinar, y ya esos reinos, lo que pasaron, ya no van a quedar recuerdo de ellos, ni la misma bestia, ni Satanás el diablo, será zumbado ¿a dónde? Al fuego, donde se va a eliminar en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Pregunta, cielito, ¿por qué compara Dios a esos grandes reyes que ya pasaron? ¿Por qué compara Dios a esos grandes imperios? ¿Por qué los compara con bestias? ¿En qué se parece esos gran gobernantes a una bestia? Salmo 49:20. Ahí está la respuesta. ¿Cómo dice el Salmo 49:20? Diga conmigo. El hombre que está en honra. El hombre que está en honra. Y no lo entiende. No lo entiende. ¿Qué más dice allí, Maher? Semejante a la bestia que perece. Es semejante. A la bestia que perece. A las bestias que perecen. Dígalo conmigo, cielito. El hombre que está en honra. El hombre que está en honra. Y no entiende. Y no entiende. Es semejante. Es semejante. A las bestias. A las bestias. Que perecen. Que perecen. Que es una bestia que perece. Un burro muerto, una vaca muerta, un caballo muerto, un camello muerto, un elefante muerto. Puede ser muy grandote, muy bonito, pero si está muerto, no sirve para nada, está hediondo. Si está muerto, ya no vale nada, aunque haya sido pura sangre. Vale, pero después que se murió el caballito, hermano, mire, después que se muere el caballo, hay que sacarlo rápido antes que reviente. Así compara Dios al hombre que está en honra. Imagínese usted un capitán de un avión que carga 400 personas adentro. Esa es una persona importante. Un alcalde es una persona importante. Un gobernador es una persona importante. Un presidente es una persona importante. Un comandante del ejército, un ministro de defensa, un ministro de educación, ministro de obras públicas, ministro de sanidad, cualquier ministro es una persona importante, mis amados hermanos. El dueño de una gran empresa, de una gran industria, el dueño de una hacienda que tiene 5,000 cabezas de ganado de un solo color, toditos, blanquitos, pero no entiende que es Dios que lo ha colocado en ese lugar. El hombre que está en honra y no entiende que es Dios quien lo tiene allí y que la gloria es de Dios y que él es pasajero, se va un rey y se levanta otro rey. Se va un alcalde y se levanta otro alcalde. ¿Cuántos alcaldes han pasado por Guanare? Y seguirán pasando. Pero Guanare sigue en el mismo lugar.
Así van pasando los reyes, pero el planeta continúa dando vuelta alrededor del sol. Pasan los reyes, pero hay uno que no va a pasar, y ese que no va a pasar es al que nosotros estamos sirviendo. Llegará un momento en que los libros se abrirán, donde Dios va a juzgar a toda la humanidad, y cada uno será juzgado según sus obras, según lo que hizo aquí en esta vida, si tomó en cuenta o no tomó en cuenta al creador del universo. Daniel tomaba en cuenta a Dios. Darío tomó en cuenta a Dios. Nosotros tomamos en cuenta a Dios. Amén. Gracias al Señor. Por eso está aquí el cielito. Por eso está allá el cielote. La gente en su casa que no cambian el dial, que dicen el matutino, no, eso es sagrado. Ahí es pura palabra de Dios. No me cambia el matutino. El que tiene una radio y en lugar de poner el matutino está poniendo ranchera, ese no entiende el propósito de Dios. Cada director de radio debe buscar un internet competente donde pueda reproducir, retransmitir la bendición del matutino. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo, cielito? Amén. Yeah.